En octubre del 2018 se hicieron las 11ª jornadas de ciencia, tecnología y arte científico en la UNLAR. Este evento coincidió con los 100 años de la reforma universitaria. Veamos un pequeño resumen de lo que fueron esas jornadas y luego charlamos con la secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNLAR, la magíster Tania Rogel. Bueno, básicamente el proyecto lo que hace es hacer un prototipo, entregar al Ministerio de Defensa, que es un traje ergonómico alimentado por energía solar y peltier, que tiene la posibilidad de que la persona que lo utiliza se le puedan medir las biovariables y pueda transmitir información del campo de trabajo a una tercera posición, que sería el Ministerio de Defensa, por requerimiento a la universidad, y se lo pueda monitorear y de esa manera poder ayudar en el rescate de personas. O en autorrescate, si fuera el caso. El nuestro es un programa de investigación financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el año 2015 y fue ejecutado y finalizado durante los años 2016 y 2017. El mismo consistía en el estudio de la congestión vehicular y la contaminación ambiental provocada por el transporte urbano en la ciudad capital de La Rioja. El objetivo era poder medir el flujo vehicular y poder relacionarlo con los niveles de contaminación atmosférica, en este caso, dióxido de carbono y ruidos externos. Lo que les vine a contar en el marco de la presentación que tuve acá en la jornada de ciencia es sobre investigaciones que estamos desarrollando en lo que es la precordillera de La Rioja, en un nuevo sitio donde encontramos varios especímenes de distintos grupos de dinosaurios, y los que vine a contarles ahora es de un grupo particular que son los saurópodos, son dinosaurios herbívoros de cuello largo. Estuve mostrando algunos de los ejemplares que encontramos, varias partes del esqueleto, y estuvimos haciendo algunas comparaciones. Estamos en una etapa bastante temprana del desarrollo del proyecto y lo que estamos empezando a entender es que probablemente teníamos varias especies de estos dinosaurios grandes de entre 5 y 20 metros de largo que convivieron en el mismo ambiente en lo que es la precordillera de La Rioja. Luego del informe nos encontramos con nuestra invitada del día de hoy, la secretaria a cargo del área de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja, la magíster Tania Rogel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, al fin, bienvenida una amiga a la casa. Gracias, muchas gracias. ¿Sos la única responsable de la organización de estas jornadas? No, digamos, las jornadas de Ciencia y Tecnología son las jornadas que son trabajadas en equipo, no solo el equipo de la secretaría, sino también las subsecretarías de los departamentos. Entre todos, digamos, pensamos, organizamos y llevamos adelante las jornadas. Tania, ¿cuál fue la finalidad y la importancia de estas jornadas de ciencia, tecnología y arte científico que se dieron en la UNLAR? Las jornadas desde el 2016 se resolvieron por el Consejo de Investigación, que eran puntos de encuentro bianuales, en donde el objetivo principal es poner en contacto a la comunidad científica de la universidad con la intervención de universidades del medio. La idea es generar un espacio en donde los investigadores de la universidad, los equipos de investigación de la universidad, que están conformados por los cuatro estamentos, entren en contacto y se haya un intercambio de información de hacia dónde va
cada equipo con, su, con sus proyectos. Bien, bien. De acuerdo a lo que pudimos ver en las jornadas, se vio que hubo como varios ejes de temáticas con respecto a la investigación. Hubo, por ejemplo, no sé, procesamiento de alimentos, se habló de cultivos, fue como un abanico grande sobre las investigaciones que están desarrollándose, ¿no? Y qué aporte dejaron eso también, ¿no? Sí, también digamos como una modalidad nueva de la gestión se resolvió trabajar las jornadas de ciencia y tecnología y arte científico en 5 ejes principales que agrupan grandes áreas del conocimiento. En relación a eso tuvimos desarrollo social en donde aparece principalmente el departamento de sociales, pero no el único. También estuvo el área de producción e industria, el área de desarrollo sustentable, el área de salud y educación. La idea, digamos, es trabajar por ejes temáticos de tal manera que investigadores o equipos de investigación de diferentes departamentos puedan entrar en contacto y eso genere una mayor proyección e incluso la posibilidad de generar trabajos a futuro en conjunto. Y por eso, digamos, es este abanico que fue reestructurado en estos 5 ejes. Con respecto al tema de las variabilidades que se observaron en los talleres, en las ponencias que se dieron, ¿cuál fue la importancia, cuál fue el aporte, digamos, de esas ponencias? Nosotros trabajamos la ciencia y la tecnología, que les comento que hasta el 2016 las jornadas siempre se llamaron de ciencia y tecnología, y nosotros incorporamos arte científico porque considerábamos que era una de las deficiencias o los faltantes que teníamos. Nosotros como política institucional decidimos hacer un abanico, darles posibilidades a todas las áreas de investigación con las 19 líneas que trabaja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. En consecuencia tenemos desde investigación básica hasta aplicada y las artes, las humanas que durante mucho tiempo quedaban afuera de las jornadas. Sí, sí, sí. Entonces eso nos posibilitó mostrar a la comunidad científica, que de eso va a quedar registrado en el libro de resúmenes, todas las áreas y todas las líneas. Para nosotros la generación de conocimiento, más allá que tenga una aplicabilidad actual o futura o simplemente el desarrollo del arte, es importante para nosotros como gestión. Claro, en consecuencia, sí. Por eso se ve reflejado en las presentaciones la variabilidad de temas. Perfecto. También tengo entendido que se trató de trabajar entre los 4 estamentos, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Pero también puede ser que hubo una participación más específica de docentes y graduados. Tradicionalmente, digamos, los equipos de investigación estaban conformados principalmente por docentes, que son los que dentro de su función se define investiga. La investigación Exacto. como una función docente. Exacto. No obstante, digamos, también como parte de la política, hemos ampliado la inclusión de los otros estamentos a los equipos de investigación. Con, digamos, unos resultados muy satisfactorios, porque hoy, por ejemplo, graduados, que en el 2015 había 30 graduados en 160 proyectos de investigación, hoy tenemos 200 proyectos, 230 proyectos activos y tenemos 350 graduados. O sea que el incremento es importante. En cuanto a los no docentes, no se registraban no docentes en el 2015. Al 2017 habían más de 50 no docentes trabajando en proyectos de investigación. Y estudiantes, bueno, los estudiantes siempre han sido como un estamento que ha colaborado, pero siempre ha sido, digamos, a cargo del docente. En el caso de las jornadas, en función de generar un semillero de jóvenes investigadores, nosotros tenemos la red de jóvenes investigadores, generamos una alternativa de exposición, es decir, el docente con trayectoria, formación, va a la exposición oral, que eran, digamos, también dividían esos 5 ejes, y para los estudiantes, como modo de ir preparándolos en esto que es parte del hacer del investigador, que es comunicar sus avances, generamos póster, que es una modalidad un poco más relajada, sí. más acorde Exacto. a la formación de los estudiantes. Entonces, en cada día, al final o en el break,
se hacían exposiciones que fueron e-póster por una cuestión, digamos, también que llevamos política de la secretaría, el cuidado del papel, el cuidado de la casa común. Entonces, y generamos estos e-pósteres en donde los chicos tenían la posibilidad de contar qué era lo que ellos estaban haciendo en la investigación y sobre todo generar este espacio que es muy valioso en ciencia, que es la crítica constructiva, la devolución para ir avanzando y decirle metodológica o desde el punto de vista del marco conceptual, qué aportes pueden hacer o de otra ciencia o de las mismas ciencias para lograr el enriquecimiento de los proyectos. Entonces, en estas jornadas implementamos eso que realmente fue muy exitoso. Perfecto. Nosotros vamos a una pausa, pero ya seguimos con más Conciencia Riojana.